Uy, se bajó mucho. Hola, hola. Un culo, ¿no? Hola, hola. No. Hola, hola. Bienvenidos a mi canal de Twitch. Volvemos con el modo carrera. Con el Rexham tenemos partido, pero antes hubo salseo, porque hemos tenido dos WhatsApps en el que Bellingham, bueno, primero en el que Cannon, Andy Cannon, nos critica un poquito a Bellingham, ¿no? Diciendo que sabe que está recuperado y tal, pero que él espera que haya cumplido y que lo sigamos poniendo mientras que llega Bellingham y que bueno, que ya se encuentra listo para ser titular. Entonces, tenemos al CEO en el equipo. Y bueno, tenemos partido contra el Wimbledon. Y yo lo siento, pero va a ser titular Canon. Y vamos a ir directo, pa, así, rápido. Y empate, 2-2. Seguimos sin conocer la derrota, somos creo que el único equipo que no ha perdido todavía. Entonces por esa parte, bien. Vale, seguimos líderes 6 puntos por encima del segundo clasificado. Y ahora creo que en breve teníamos partido contra. Tenemos partido de Copa, creo, el próximo mes. Vale, fuerte decisión por nuestra defensa. Delegar sesión. Pues, bueno, ¿quieres corta? Pues corta. Tenemos WhatsApp, ha sido un mal resultado, pero gracias por poder volver a contar conmigo, aunque sea puede ser que todavía no esté al 100%. Hombre, puede ser que no, a ver, es una misión importante, no te dices por eso, necesitas tiempo para volver a estar al 100%, necesitas tiempo para estar al 100%, por supuesto. Vale. Guay. Vamos a seguir. Tenemos informes sobre McGoldrick, el delantero del County. Vale. Cuidadito porque puede ser un fichaje importante de cara a mercado invernal, si es como dicen. Vale, tenemos entrenamiento y tenemos partido. Pero tenemos más informe. Vale, nuestro interés en Hall Johnson. Vamos a negociar un poco. ¿250.000? 220.000 más 240.000 y me quitan la cláusula. 240.000, bueno, sacamos 20.000 más. Veremos a ver si se finaliza el traspaso. Y tenemos partidos, no, tenemos informes, noticias, jugadores con compromiso internacional, pero tenemos ojeadores.
17 añitos. A ver, no tenemos nadie mismo en el filial. Entonces, vamos a intentar fichar alguno. Y si eso puede. Y si eso, pues nada, entramos y ya está. Los echamos. Tenemos que fijarnos en este hombre. Para aquellos que no estén informados, este crack es actualmente el máximo realizador del campeonato, así que creo que con eso está todo lo dicho, Manolo. Hola, amigos, ya está todo preparado en el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo, porque el partido ya va a empezar. Soy Lama y a mi lado está González. Los equipos del verde se juegan hoy 3 puntos. Para la competición liguera, a disfrutar del partido, Paco. Fútbol con mayúsculas, del bueno. Bueno, señores. Partido contra el Bradford City. Este Wrexham, que está sorprendiendo a todos. Está sorprendiendo a todos. Ha hecho unos muy buenos fichajes. Y ahora mismo es líder. Líder y en solitario. Uy. Esa recuperación ha sido crucial. Canon. Está peleando. Uf. Esa acción se castiga con golpe franco. Un putazo sería que seleccionara Canon ahora. David. Mullin. Ese pase al hueco puede hacer daño. Balón para Stewart. ¡Stewart! Uf. Iba para adentro ya, eh. ¿Cómo se habrá parado este arco? Stewart con ganas. John Canon. Gallardo Popescu. Partidos que salen al revés de lo esperado. Así que oye, ¿quién te dice que esto no puede Popescu con una manita del equipo local? Ojo que puede marcar. Uy, una manita del equipo local, dice, ¿estás borracho tú o qué? El remate. Davis. Con el balón Davis. Lo quiere centrar. ¡Mullin! El primero del Wrexham. El primero del líder. Gol de Mullin. Niño, Mullin es una pasada. Y vemos de nuevo el gol que se origina con ese buen centro. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. La cámara tampoco se veía tanto aquí antes. Bueno, da igual. El primero de Mullin. Y su gol número 8 en 11 jornadas. O sea, resultados espectaculares. Están ofreciendo un recital de fútbol. Cuidado. Backlick para. La afición lo haría casi como un penalti. Normal contra un rival así. Corner bien sacado. Bien, Backlick. Atrapar. Van para Gallardo. Gallardo para Davis. Quiere montar la contra el Wrexham. Sigue avanzando, vaya jugada individual. Uy, uy, por favor, qué pase, qué pase, qué pase. Y segundo de Mullin. Qué pase y segundo de Mullin. Este Wrexham. Tío, Mullin, ¿cuántos años tiene? Ahí está la repetición de ese centro. Y se encuentra solo, así que controla el balón. No se lo piensa. Y para adentro. ¿Dónde estaba la defensa rival? Pues ni idea. En
el entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Muy bien. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el Paul Mullen. Nada, me dices tú a mí que tiene 28 años solo. Buah. Tenemos delanteros para bastante. Y consigue marcharse. Madre mía, John. Backlink. Algo tiene que cambiar el equipo visitante si quiere equilibrar la posesión. Porque quizá hasta les convenga, porque en cualquiera de estas pueden armar una buena contra y aumentar aún más su ventaja. Madre mía, Mosquera. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. ¿Cómo sale tocando el Rexan? Madre del amor, hermoso. Uf, creo que por eso es así, weón. Eso tiene que ser gol. El tercero del Rexan, por favor. Vaya pedazo de gol. Bueno, pues ni tan mal, tercero. Y bueno, lo que dijeron del 5-0 que nos han podido meter ellos, pero me da que es al revés, ¿eh? Conectamos con nuestro estudio porque parece que hay gol. De penalti. La recuperación de Rex, ¿eh? Ha sido favorable a los visitantes, pero han fallado. El balón le dio al larguero y salió fuera. Muy mala suerte. Sigue el resultado inicial. Supera líneas con facilidad. Ah, espectacular. Espectacular, señores. Hat-trick de Mullen en 41 minutos. Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación y no podía fallar desde esa posición. Para adentro. Llega el cuarto gol y aquí está todo el pescado vendido, me parece. 10 goles en 11 jornadas. Mete la pierna con éxito. Canón. David. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Lo que está haciendo este equipo es una pasada, una maldita pasada, de verdad. O sea, de verdad. Lo que está haciendo este Rexham, recién ascendido. Hemos aguantado un equipo. ¡Qué madre mía! Con ventaja en el electrónico. Pues nada, parece que... Vale, vamos a hacer cambios. Se retira del terreno de juego Mullen, entra Palmer. Se retira del terreno de juego Cannon, entra Bellingham. Se retira... Jones, entra Jones. Y entrará Trosser. No. Entrará Trosser y entrará Hayden. Y directamente voy a simular. Ir al resultado. 0-4. 2-4. Cuidado. Pero bueno. Seguimos muy líderes. Tenemos partido de Copa, la Papa Jones Trophy. ¿En serio se llama así? No me jodas, ¿qué nombre es ese? La Papa Jones Trophy. English Football. Qué gracioso. Ay, qué gracioso. ¿Se llama así? ¿Se llama así? ¿Se llama así? Pues vale. Hombre, pues un título que podríamos intentar ganar. El Palermo ha aceptado nuestra propuesta por la cesión. Vale, pero vamos a negociar por el tema del salario.
¿Si cuela? Pues vale, mejor. Si pagamos un 30%, mejor todavía. Fue de traspaso entre por Rob Linton, el portero, 310.000. Niños, si yo lo he aceptado, pero no hay manera de que se vaya después. Tenemos partido. ¡Ostras! Primero. Ah, bueno, la copa. Aquí vamos a jugar todos, señores. ¿Qué pasará hoy? ¿Se van a alinear los astros y se van a clasificar? ¿O